Están bienvenidos una vez más a mi canal, caballero. Miren, me arreglé. Yes. Hoy es un día muy especial. Hoy es el cumpleaños de mi esposo. El día que estoy grabando esto es jueves 24 de marzo. Hoy es el cumpleaños de mi querido esposo. Entonces quise. Hay una persona de afuera, entre el gallo y la persona que está pregonando de afuera, que no me deja hablar. Bueno, hoy es el cumpleaños de mi esposo y pues quise arreglarme un poco porque de verdad que en los últimos videos me ha dado por salir sin maquillaje y como que no puede ser, no podemos decaernos de esa forma. Pues nada, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? La cosa va a estar interesante hoy, caballero. A ver, tengo que recoger la casa, tengo que lavar, tengo que limpiar, no solo porque es el cumpleaños de mi esposo, sino porque con la edad del cumpleaños también llegan visitas. Y hoy, por ejemplo, hoy jueves, vienen mi suegra y su esposo, vienen para acá. Se van a quedar aquí hoy y se van mañana. Pero mañana llegan los primos de mi esposo de La Habana. Son cinco. Y pues nada, se van a quedar aquí todo el fin de semana con nosotros. Es la primera vez que vienen acá. Nunca habían venido a quedarse aquí. Yo llevo con mi esposo 4 años y en los 4 años nunca han venido. No han venido. En fin, vienen ahora, van a pasarse todo el fin de semana con nosotros. Entonces, quiero limpiar, quiero tenerlo todo bien organizado. La casa realmente no está sucia, por arte de magia. No está sucia, pero bueno, quiero limpiar, quiero organizarlo todo. Quiero ponerles toallas limpias, quiero lavar toda la ropa para que no se me quede ahí y después no pase todo el fin de semana sin yo lavar. Hay un mosquito que me está dando vuelta, no sé si lo pueden ver. Hay una cantidad de mosquitos en esta casa, yo no sé si es porque llegó la primavera o por qué razón, pero los mosquitos me dan loca. En fin. Pues nada, caballero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar recogiendo el cuarto, vamos a recoger la cocina. Tengo una carne por adobar ahí también que tengo que adobar, que es la carne de la cena de hoy. Lo que vamos a estar haciendo es una cena. Quiero hacer una ensaladita fría también, pero estoy esperando a que mi santo abuelo salga a buscarme la piña. Esa receta se la voy a poner también para los que no son cubanos y me están viendo, que sepan qué cosa es una ensalada fría. Ya, vamos a recoger la cocina, recogemos el cuarto, vamos a limpiar el baño también. Vamos a limpiar la casa en general y voy a poner a lavar. Tengo ropa por doblar también en el cuarto que ustedes conocen. Eso ustedes saben que no falla. Tengo ropa por doblar y pues nada. Vamos a continuar con el día. Esto no va a ser un video de limpieza como tal. De simplemente limpieza. Vamos a hacerlo a modo de vlog porque quiero mostrarles un poco de la tarde también. Ya cuando llegué mi esposo, pues mi esposo tuvo que ir a trabajar hoy, cuando llegue mi esposo, toda la parte del cake, de la comida, quiero mostrarles un poquito de eso. Y pues nada, vamos a comenzar con el día de hoy. Recuerden darme like si es que les gusta el video, suscribirse si es que son nuevos por acá. Subo video generalmente los miércoles y viernes, cabrón. Acerca de esto quería decirles una cosa. Me está costando un poco de trabajo. Realmente subirles videos todos los miércoles y viernes, ¿por qué? La casa la estoy manteniendo bastante limpia y ni modo que deje la casa sucia simplemente para grabar videos, porque no viene al caso. Pero además, ustedes saben que tengo un proyecto a la puerta. Ahí estamos en un proceso de cambios bastante fuertes y tenemos un proyecto bastante bonito y grande. Entonces me ocupa demasiado tiempo y no me da chance a hacer todo lo que yo quisiera. A lo mejor, que es lo que les quiero decir, a lo mejor una semana subo los 2 videos de la semana que corresponden y a lo mejor la otra semana, por ejemplo, como en esta semana, subo un solo video. Bastante completo, bastante amplio. Entienden lo que les quiero decir, pero no quiero que se vayan a, no sé, como que a molestar o como que a asombrar
O quizás que piensen que me pase algo si subo un solo video o a lo mejor no subo ninguno. No es que me pase nada, es que simplemente, número uno, la casa la mantengo bastante organizada y hay momentos en los que realmente no hay contenido para hacer video. Y además, que es lo otro, lo segundo, lo del proyecto que estoy haciendo, que ya muy pronto se los voy a poder compartir. Que realmente me ocupa bastante tiempo, he tenido bastantes cosas que hacer y la vida no me da. Pero nada, vamos a comenzar el video de hoy, caballero, que hay un montón de cosas por hacer y ahorita empiezan a llegar las visitas y al final no termino nada. Pero nada, vamos a comenzar. Quiero mostrar la situación del cuarto, ustedes saben que siempre es la misma. Por acá hay ropa por doblar, por guardar. Esto que está aquí es el cuarto de mis padres. Mis padres en este momento no están aquí con nosotros. Dentro de unos días regresan, pero bueno, no están aquí en este momento. Y pues aquí es donde se va a quedar, donde se van a quedar los primos de mi esposo. Entonces, vamos a limpiar todo esto muy bien, vamos a organizar que mi niño, todo lo que coge lo trae para acá. Entonces, vamos a organizar bien ese tema de ahí. La cocina en sus santos aspectos, ustedes saben que esto es inevitable. Aquí tengo la carne que tengo que adobar y pues ya durante el día iremos haciendo más cositas.
Ay, Cairo, que estamos aquí adobando el pedazo de carne que vamos a asar hoy. Viene siendo el cocote del cerdo, es lo que vamos a hacer. Ahí ya tenemos preparado el adobo. Aquí está mi abuela. Tenemos preparado el adobo aquí y lo que vamos a hacer es ir pinchando la carne e ir echándole el adobo así por encima. Háselo tú, papá. Embarra tú, papá. Embarra tú la de papá. Embarra, papá. ¡Ey! Ahora chupa la área, papá. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ya no me dan más ninguna flor. ¡Yummy! Ya son casi las 10 de la noche y pues ya comimos, como vieron se picó el cake, se cantó felicidades y todo eso. Y ahora lo que estamos es terminando de traer la cocina y me voy a poner a arreglar las uñas a mi suegra porque ya será mañana. Entonces ya, como que ya casi dentro de 2 horas más o menos nos estamos acostando ya. Esto fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado mi santa cámara que ella no acaba de enfocar. Ella no le da la gana de enfocar, bueno nada. Sí, espero que les haya gustado el video y que hayan pasado un ratito agradable con nosotros, así que nada, nos vemos en un próximo video. Besitos.